del jazz. Les había dejado antes en los clubs de los traficantes de alcohol de Chicago. Pero es después de esto, por fin, cuando el jazz comienza a estar bien considerado. Son los años 30. El jazz llega a Europa y aquí se ve como un signo de modernidad, sobre todo en Francia, y comienza a tomar un auge impensable en mi país. Pero claro, también llega de la mano de músicos blancos como Glenn Miller y Benny Goodman. Sí, piensen que no siempre estuvo bien considerada la música negra. Algo parecido ocurrió en la historia del rock. Una vez más, dejemos que hable la música con ustedes, dos piezas nuevas.